Continuamos la historia. Es algo, puedo clavar flechas. Excelente. Vamos, vamos. Vale, Reyes, estoy llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que Alex está planeando hacer? ¿Para mejor por aquí o por allá? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? ¡Hay alguien aquí! Excelente, muy bien. Vamos a ver si llegamos mejor, más rápido posible. ¿Qué pasa? Qué flechazo, papi. Thank you.
Eso no sirve. Tengo que algo más fuerte por aquí. Si no me equivoco, búnker del acantilado. Casi todo desbloqueado. Bueno. Inténtalo ahora. Es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos generadores van? ¿Para qué narices nos están usando? Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana... No lo muevas mucho. Vamos a subirlo. ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Nos llamaría si hubiese algún problema. ¿Qué pasa con la gana? Mierda. Hermano, por favor. Yo no soy tu puto hermano. Estoy harto de este lugar. No hacemos más que recoger mierda. Nos matamos a trabajar. ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta reina del sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir? Espera, no. ¡Corro! ¡Venid aquí abajo!
poco distraído. Uf, no es fácil. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? Al cubierto, hay una intrusa. Muñequito. Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez? Pone Meiji 6. Un búnker cerrado. Thank you.
Ayudar al señor Alex. Y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy atrapado aquí.
No pinta nada bien. La puerta está bloqueada, pero puedo despejar el camino con este gancho. Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí. Vale. Date prisa. Mierda. El rail está bloqueado. Si logro subir ahí arriba, quizá pueda soltarme. Hacerlo, echar para atrás. Sí. Te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¿Qué haces? ¿Nos vas a matar? No saldré vivo de esta parada. Coge las herramientas. No me iré sin ti. No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás pueden ir con nosotros. Toma. Ve. Ahora.
pobrecito. Muy bien. Cuadernos de bitácora. Tras meses de excavaciones, hemos... ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Vamos allá entonces. Vamos. Vamos arriba. Oh, Dios. Y esquivar. Nueva habilidad. A ver si me falta.
Si han ido hasta allí, seguramente ya estén. Hecho. ¡Ayuda! ¡Aquí! En el barco. F por Alex. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será mi hambre. ¿El que andas el qué? Estómago lleno. Las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco. Pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti. Dice, comienza a escalar hacia la base de investigación. Se escucha un ruido de fondo y que está lloviendo. Y a veces el ventilador de la PC, del case, se escucha muy fuerte. Pero vamos allá, vamos allá. Entonces usa un modo de supervivencia. Ok, usamos el modo supervivencia. Vamos allá, que nosotros podemos. Lara la pro player, señores. No, no, espérate. Tenemos que hacerle así. A que a veces se... A veces se me olvida activar la... ¿Cómo era que yo...? Ok, ahora sí. Siempre es bueno abrir esa cajita, porque esa cajita te dan puntos de experiencia para tú desbloquear las armas, o sea, para tú mejorar las armas y también adquirir nuevas habilidades para ir reforzando más a nuestra queridísima Lara Croft. Lara Croft. Vamos aún. Este aparatico es bueno para jalar puerta. Pero tenemos que subir hacia arriba. Bajar el ascensor. Usamos nuestro piquito. Vamos, Lara. Y yo espero que caiga ahora. Ya se dañó. Bueno, como Lara sabe de sus vueltas, vamos a escalar de nuevo. Un doble salto, uno,
Ok. Oh, el piquito, como siempre. Me gusta el sonido del pico. Esto es algo muy bueno, ¿verdad? Me encanta Tomb Raider. Y posiblemente, si a ustedes les gusta, podemos traer el Reason de Tomb Raider. Tendría que descargarlo para continuar continuando la historia. Y bueno, estamos subiendo los videos así modo episódico, porque ustedes saben que el internet, a veces hacemos directo así con el internet que tengo, pero es como una forma de interactuar, ¿no? Directo así de Call of Duty móvil, pero sabes que tenemos que subirlo así modo episódico para mantener la calidad de los videos, que la gente no se nos vaya. Estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores. Ahora con este nuevo arco, ese arco que tú puedes tirar flechita, ¿ah? Y le damos a la X, y llegamos de una vez. Hay que darle a la X de una vez para que, okay, para que ella se enganche. Vamos Lara, eso es. Vamos hacia la base de investigación. Vamos Lara, pongan el chat ahí, Lara Pro Player. Excelente. Ya. Excelente, vamos. No. Oh shit. Un poquito me caigo, pero está de idiota. Vamos, que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Vámonos, Lara Croft. Indica que tenemos que engancharnos por este lado. Galerilla. Es que es la primera vez que juego este juego con mando. Antes yo era teclado y mouse. Y ahora desde que me acostumbré a jugar los juegos modo historia con mouse, ahora no quiero jugarlo con teclado. Yo era antes que decía de que no voy a jugar juegos de que con mando, son muy difíciles. Pero mentira, cuando uno se dispone a las cosas, uno las hace. ¿Veis? Me acostumbré a jugar con mando, miren. Me he acostumbrado a eso. Y así. Ay, mamá mía. Entonces hay que. Eso hay que jalarlo para acá. No. La aparatico esta para jalar. Excelente. Y este, yo supongo que aquí hay que jalarlo también. Voy a tener que hacer trabajo doble. Porque esta vez tenemos que ser rápido, ¿eh? Vamos. Eso, vamos. Ah, carajo, Lara. Let's go. ¿Y ahora? Si me recuerdo que había que hacer. Bueno. Para no tener que. Vamos, Lara. Ufa. Ok. Muy bien, vamos bien hasta ahora. Voy a tratar de hacer este capítulo sin morir ni una sola vez. Vamos. Epa. Eso. Vamos arriba, carajo. Nosotros podemos. Ahí está. Hacia el frente, hay gente aquí, supongo yo. Cuando ellos se agachan así, porque hay malones aquí. Entonces, ahora Lara, la pro player. Hay dos pendejos aquí. Tengo falta de copeo, ok. Le mato a este con esa, la cabeza y el copetazo. Estos tigres son más habladores, hermano. Este es lo que hay que darle un fundazo en el caco. ¡Pam! ¡Ayuda! ¡Aquí! Muere, palomo. Bueno, excelente copetazo ahí. Muy buena jugada. Eso es. Vamos arriba, carajo. Lara Pro Player. Póngalo en el chai.
bien, entonces tenemos que seguir pitando leches de aquí. Let's go, baby. Lara Pro Pass. Lara Pro Player. Vamos. Eso. Vamos allá. Nosotros somos los Pro Player. Hashtag Lara Pro Player. Vamos. Hostia. Alguna vez me confundo con los botones. Vámonos. XXX. Excelente, vamos allá. Oye, pero vamos bien hasta ahora, ¿eh? Ok, let's go. Vamos, vamos. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Metemos mano. Oh, shit. Mamma mía. Oh, Dios. Oh, shit, man. Anda la miel de todo. Ah, uy, me da vértigo en la cola cada vez que hago eso. Me caigo yo para atrás a la mitad. Ok. Vamos bien hasta ahora, vamos bien. Aquí, aquí. Hay gente aquí, creo, ¿no? Si se agachó, hay gente. Oh, no. Vamos bien hasta ahora. Tenemos que descubrir una tumba antigua. Opa, cuidado. Pensé que no había nada abajo. Ahora los puntos de experiencia. Siempre bueno utilizar el modo supervivencia. Para una frutica ahí. Esta agua no se ve muy limpia, que digamos. Vamos allá. Por acá, por acá, por acá. Vamos a ver si llegamos, que podemos. A ver, what the fuck you. Aquí están los tigres, los tigres, los tigres. Los tigres. Déjame guardar aquí primero. Ay, coño, no puedo. Dice, no puedes usar los campamentos si hay enemigos cerca. Alright, alright. Entendido, entendido. Entonces vamos a darle caña a estos tigres. ¿Has oído eso? Uf. Voy a ver qué pasa. Qué hablador de mierda, mano. Tienen oído tan en el ojete. Hola, amiguito, ¿cómo está? ¿Qué te digo? Buena noche. Un escopetazo al guarda este. Tu real. ¡Qué escopetazo! Murió. Si vamos a llegar a la cámara ritual del fusil de asalto, ok. Bueno, mira, tenemos 3 no sé cómo, pero tengo que 380. Vamos a la isla, no para alejarnos de ella. Bala, no, sí. Sobre todo a Reyes. Cubierta de cañón. Quiere ver a su hija y está pasándolo mal por Ross. Pues ya la tenemos completa. Nos falta la pistola. Sí, a la pistola hay que comprarle un accesorio. Ya la tenemos. Tenemos el fusil de asalto. Complete it. Complete it. Más allá, vamos allá. Let's go. ¿Por dónde cojones? Es para allá. Uf. Otra vez en agua sucia de cloaca. Esto como que me recuerda a algo, ¿no? Ay, hay que hacer un rompecabezas aquí ahora. Un rompecabezas hay que hacer aquí. El ascensor está atascado. Aquí rompiéndole vainita. Sí, porque yo me acuerdo de esto porque.
Oye, hay que romperle tres cosas. Vale, voy por el buen camino. Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza. Eso, tenemos que subirlo hasta arriba y soltarlo desde allá para que eso realice. A ver, ¿cómo le hacemos para llegar allá? Por aquí. A ver, creo que sí. Hacia arriba, vamos al nivel número 3. Al nivel 3, muerto aquí. Balas de pistola. Quiero avisar siempre que las armas estén bien cargadas para cuando venga el real problema. No sé, damos al 3, ¿verdad? 3. A ver si podemos hacerlo. Número 3. Déjame ver si yo pudiese. Bueno, tenemos que irle rompiendo cada una de esas, de esos engranajes. Creo que si bajo allá, si bajo al nivel 2, creo que puedo romperle alguno. Vamos a ver. Esto es un rompecabezas, señores. Solo tengo que soltar tres más y el ascensor se cae. Vamos arriba, vamos arriba. Entonces nos queda uno allá, ¿verdad? Entonces ese, a ver, hay que romperlo estando arriba, creo. Por este lado. No, vamos. Ok. Vamos hacia arriba, chico. Para llevarlo aquí, a ver a qué. Vamos a ver. Creo que tengo que bajarme de aquí. Obligatorio. A ver, ok. Subir de nuevo al nivel 4, pero no podemos, no se puede subir por ahí. Debo forzar las otras partes para soltarlas. Y si me tiro para allá caigo de granado. No puedo. Un lío así. La vaina está trabado. Tengo que sacar la balanza. Tiene que haber una forma ahí. Entonces el otro botón tiene que estar por aquí arriba. No. Ay, un poco complicado, ¿eh? Y ahí mi madre. Uf, un poco perdido, chicos. Ya hay otra plataforma. Ok, creo que no hay. Vamos a bajar para allá ahora. Que tienes que poner una forma de. Creo que. Ah, ok. Ah, estuve ahora sí, pues yo pensaba que no se saltaba para allá. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es darle el botoncito. Que subiera demasiado. Uy, por poquito. Okay, le damos al botón y
aquí le rompemos esta cosita. Eso es. Una más y ya puedo mover el ascensor. Entonces lo que voy a hacer es darle a bajar. Yo creo que baja con todo. Vamos. Bien, creo que ya está. Voy a ir bajando, chin. Bingo, lo hicimos bien. Dos. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Ok, baby. Gente. Opa. ¿Hay alguien ahí? Este es el momento que más me gusta, cuando hay problemas. Oh. Gente. Yo estoy hablando como que estoy jugando Battle Royale. Una cervecita. Salute. Vamos arriba, hay gente aquí ya. ¿Qué habla Dona? Toma, en tu cara. En tu cabeza. En tu cabecita. Por chimoso. Te llevaste una buena. Se llevó una buena y por tigres. Muy bien. Salimos de esas ratas. A ver qué hay para acá. Punto de experiencia. Vamos. Bien. Siempre bueno abrir eso, ¿eh? Para los puntos de experiencia. Lara Croft, la rompecaras. Oh, shit. Oh, hay pelea aquí, creo. Ya estoy aquí. Vamos, Larita Croft. Oh. Es el estatua de la rey Jímico. De la reina. La reina del sol. Ay, se me acabó la cervecita. Mierda. Estas figuras. Los guerreros. Estaban en la tumba de Jimmy. La okay. Me estaban protegiendo. ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Uh-huh. Una espada. ¿Te hiciste el harakiri? Se mató. Uf. Es preciosa. Todavía corta. Oh, mira, tiene un mapa guardado ahí. Oh, pero qué bien. A ver si nos sacamos la lotería. A ver si Lara se saca la lotería. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Sí. Ahora la primera y última reina vive media vida.
Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. Y por eso... El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Sí, por eso. Sí, media alma aquí y media alma en el otro mundo. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. Hay que hacer eso. Esa musiquita me dice que va a haber problemas. Pero ya. Aquí. ¡No! Cuidado, cuidado. Adiós, papis. Ese preventigre. Qué malo, eh. Que soy paloma. Petazo ahí. Petazo para ti, baby. Ay, se tiran todo. Cuidado. Para atrás. Ahí viene el otro. Que le da. Ah, ok, con la sagrada. Ya, se acabó la fiesta. Bien. Se acabó la fiesta. ¿Recargamos? Ok, ahí vamos. Excelente. Eliminamos a esos chivos. Vamos allá. Uy, ¿qué pasó aquí? ¡No! Se trabó ahí, pues. Uf, eso fue. ¿Cómo? No. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Oh, pero venga acá. Vamos a llegar, carajo. Lara, ¿dónde coño estás? Oh, no, ¿qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! Uf, tienen problemas. ¡No! Tengo que volver ahí. Bueno, tenemos que volver al campamento a ayudar a nuestros amiguitos. Bueno amigos, hasta aquí lo vamos a dejar y nos veremos en un próximo capítulo.